A veces, al aprender una lengua e intentar comunicarnos, nos encontramos con circunstancias embarazosas o delicadas, y no precisamente porque no sepamos las palabras o las reglas gramaticales, sino porque hay gestos y hay cuestiones culturales que son diferentes en cada país. Eso también es comunicación y por eso nos interesa. Vamos a hablar de ello con el catedrático Javier de Santiago Gerbós, y lo vamos a hacer desde la Biblioteca Torrente Ballester. En cierta ocasión, un amigo coreano me contó su mala experiencia con un hombre de negocios español. Le había llamado Jung-go, su nombre de pila, algo impensable en este tipo de relaciones en Corea, y había sido la vergüenza la que había motivado su sonrisa. Esto es incomunicación por interferencia cultural. Hola Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallado. Estoy encantada de que hayas vuelto a la lengua desatada y que hoy hablemos de otros temas. Me he quedado con la curiosidad de saber qué le pasó a tu amigo coreano, si hizo o no hizo negocios con este español. Pues tuvo sus dificultades. De hecho, se puso en contacto conmigo a ver que, hombre, él es un hombre viajado, y bueno, me preguntó si todo esto era una cuestión cultural, ¿no? Le dije que sí, y bueno, al final se llegó a un acuerdo y bueno, pudieron trabajar, pero hubo sus dificultades, ¿no? Se es que las interferencias, de tú, pero, sí, sí, pero fue complicado. El inicio, las interferencias, ¿no?, culturales a veces son un problema mayor que las interferencias puramente lingüísticas. Mm. Tú puedes hablar mal una lengua, pero entenderte muy bien, pero si no tienes la fluidez cultural necesaria, de nada sirve que conozcas bien la lengua. Estás perdido, ¿verdad? Sí, sí, completamente. Bueno, por eso hemos decidido hablar de ello en este programa, en La Lengua Desatada, que es verdad que hablamos de lengua, pero bien saben todos los espectadores que hablamos de otras muchas cosas que rodean a la lengua, y esta es una de ellas, ¿no? Todo lo que no es verbal, no solo es un apoyo para poderse entender, sino que es algo que hay que estudiar y que hay que analizar cuando uno se mete a conocer una lengua. Sin su cultura no, bueno, es nada, ¿no? Por supuesto, todo lo que no es verbal, y dices bien, y no es solamente la cultura, es decir, los datos que puedes compartir con tu interlocutor, que son muchas veces los que filtran la comunicación y los que dan pie a la interpretación, sino también pues la comunicación propiamente no verbal, es decir, lo que se llama la proxémica, la cronémica, la kinésica, es decir, los gestos, la concepción del tiempo, la concepción del espacio, todo eso comunica. Es que comunica todo, no solamente la lengua, ¿no? Cuando hablamos de lengua, hablamos de lenguaje y hablamos de comunicación, ¿no? Porque lenguaje es todo, ¿no? El color, el olor, la vista, las palabras, todo es lenguaje. Claro, tú eres catedrático de lengua y de comunicación, y por eso creo que nos vas a dar una visión muy interesante de todo esto que hoy queremos hablar. Después tiraré de algunas de esas palabras tan técnicas que has mencionado, pero quería que nos hablaras antes de por qué has decidido organizar toda esta información. Has puesto en marcha una encuesta en la que hablas con gente de todas las nacionalidades y les pides que se expliquen, ¿no?, cómo se llevan a cabo cuestiones puramente cotidianas en sus países para que luego no haya esos choques, esas interferencias, ¿no? Claro, es una encuesta sobre costumbres y hábitos sociales. Las costumbres y los hábitos sociales es lo que se llama la cultura con minúsculas, ¿no? Es decir, cómo entendemos la vida cotidiana, cómo nos relacionamos, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son digamos, nuestras supersticiones, qué hacemos en distintas situaciones de comunicación, en la mesa, en el mundo de los negocios, etcétera, etcétera. Y hemos decidido hacer esta encuesta para obtener todos esos datos de los que se pueda servir cualquiera que quiera hacer negocios o que quiera comunicarse con cualquier individuo, en principio, de cualquier país del planeta, ¿no? O sea, como decíamos al principio, está muy bien saber una lengua, está muy bien saber cómo se codifican los mensajes, pero si no conoces la cultura del otro, puedes crear interferencias comunicativas mucho más severas que las que se pueden crear con un mal uso, por ejemplo, de la lengua, ¿no? Una, claro, mala pronunciación, sí, o una, sí, sintaxis un poco defectuosa. Por eso llevar adelante esa encuesta, que bueno, ya estáis con ello, ¿no? Pasándosela a todas esas personas de distintas nacionalidades, y se preguntan cosas en las que luego vamos a incidir de la vida cotidiana, de qué hacer si te llevan un regalo, qué hacer si te invitan a un sitio, si vas a un funeral, cómo expresar la alegría, cómo expresar el dolor, ¿no? Todas esas cosas están comprendidas, sí, en esa encuesta. Tú has hablado en alguna ocasión y has trabajado el área de Japón, ¿no? ¿Por qué, sí, concretamente? Porque son muy distintos a nosotros, ¿no? Claro, precisamente por eso, ¿no? Empezamos con Japón porque las culturas orientales están socializadas dentro de la filosofía confuciana,
y las culturas occidentales están socializadas dentro de la cultura católica, cristiana, etcétera, etcétera. Y hay una enorme diferencia en la educación en un lado y en el otro. Es decir, las culturas orientales, por ejemplo, la representación de la sonrisa, la iconografía confuciana es mucho más suave. Fíjate que la iconografía cristiana es siempre el dolor, claro, la muerte, la crucifixión, mientras que la iconografía confuciana es completamente distinta. Entonces, la manera de ver la vida es también completamente diferente. Has hablado de la sonrisa, por ejemplo, sí, ellos son mucho menos expresivos en ese sentido que nosotros, ¿no? Aquí echamos una carcajada y ya está, no pasa sí, nada. Son más comedidos, son más prudentes, pero también una sonrisa significa muchas cosas más diferentes de las que significan en la cultura occidental. Uh-huh. O sea, la mejor respuesta para cualquier cosa en el mundo oriental es una sonrisa, ¿no? Uh-huh. Pero puede ser una sonrisa de vergüenza, puede ser una sonrisa de aceptación, puede ser una sonrisa también de felicidad, pero puede ser una sonrisa de contrariedad, ¿no? O sea, puede ser muchas cosas, una simple sonrisa. Sí, sí. En esa cultura, por ejemplo, japonesa, tenemos la idea, no sé si equivocada o no, la idea de que son más cuidadosos con algunas cosas con las que nosotros, hombre, no es que vayamos por ahí estornudándole a alguien encima, pero bueno, es una cosa que tampoco es que esté mal vista, tú estornudas o sacas un pañuelo o te suenas la nariz. Con esas cosas, por ejemplo, hay muchas diferencias con Japón, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, en Japón, cuando estornudas dices Jesús, salud o lo que sea, ¿no? Allí cuando alguien estornuda es como si no lo hubiera hecho. Esto no ha pasado. La gente mira para otro lado, ¿no? Hay cosas curiosas porque, por ejemplo, en Japón es de muy mala educación bostezar o suspirar. ¿No? Es algo también que no se debe hacer, sí, sí. Como es también de muy mala educación, en una situación formal, cruzar los brazos o las piernas, ¿no? O sea, imagínate. O sea, esta posición que tengo yo sí, aquí. Eso nunca. No es de buena educación en una situación formal en Japón. Son cosas. Claro, si tú vas a Japón, de repente estornudas, te sientas delante de tu interlocutor, cruzas los brazos y cruzas las piernas. Estás haciendo todo. Estamos todo. Empezando bastante mal, ¿no? Todo lo que o si mal, llegas, ¿no? Y quieres darle dos besos a la japonesa o al que te han presentado, eso ya sí que es más terrible todavía, porque los japoneses normalmente no se tocan. Yo recuerdo cuando llegué a Japón con una compañera japonesa que hacía 6 meses que no veía a su madre y nos vino a buscar la madre al aeropuerto. No se tocaron, ni se besaron, ni se dieron la mano. Se dijeron, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿por dónde vamos? Una y las emociones para adentro, ¿no? Un poco alucinante, sí. Nada sí. De exteriorizar. El silencio, en fin, hay muchas cosas que son muy diferentes. Qué curioso. Todo esto me lo apunto por si un día tengo una entrevista aquí con una persona japonesa. Apúntatelo, no, sí. Por ejemplo, cuando le des tu tarjeta, dásela con las dos manos, porque ellos te las van a dar con las dos manos. ¿Y eso por qué? Bueno, pues es un gesto de respeto, ¿no? Uh-huh. Y tú la tienes entrega, también que recoger con las dos manos. Y luego no jugar con la tarjeta así en la mesa, no, la dejas a un lado. Y como un objeto valioso. Sí, sí. Bueno, todo esto que estamos hablando tiene que ver con, no sé si antes mencionaste esa palabra, creo que sí, la pragmática, ¿no? Sí. Esto es lo que engloba todo lo que rodea la lengua y no es estrictamente lingüístico, ¿no? Sí, o sea, la pragmática, digamos, que estudia la lengua en su contexto de comunicación, ¿no? O sea, la gente cuando estudia en el instituto estudia la sintaxis de la lengua, ¿no? Que es, bueno, cómo se ordena, cómo primero va el artículo, sujeto, verbo, predicado, es decir, se crea un mensaje con una serie de palabras que tienen un significado de diccionario, pero una vez que lanzas esa frase a tu interlocutor la recibe y la filtra. Y la filtra con los conocimientos que tiene, con la experiencia de esa situación de comunicación, con su experiencia autobiográfica de las palabras y la interpreta. Es decir, si a ti te dicen, ¿tú sabes qué hora es? Bueno, tú puedes decir, sí, pues son la hora que sea, ¿no? Pero si esa situación de comunicación es a las 8 de la mañana y te la dice tu padre cuando tú llegas después de una noche larga, pues obviamente no te está preguntando la hora, ¿no? Ahí hay una interpretación de ese mensaje, ¿no? que bebe de las fuentes de tu propia experiencia, de tus propios conocimientos, de tu propia cultura y demás, ¿no? Es lo que decía Voltaire, ¿no? O sea, cuando, aunque esto sería políticamente incorrecto, cuando una dama dice no, quiere decir quizá, cuando dice quizá, quiere decir sí, y cuando dice sí, no es una dama. Bueno, pues ese quiere decir, eso que va de lo dicho a lo que quiere decir,
es lo que estudia la pragmática, ¿no? ¿En qué circunstancias sucede eso? Y es una frase, obviamente, hay que entenderla en su contexto del momento, ¿cómo no? Hay otra palabra que dijimos antes, que es proxémica, ¿no? Ah, la proxémica, sí. Habla de las relaciones espaciales, ¿no? Sí, sí, o sea, las relaciones, cómo se interpreta el espacio, ¿no? No solamente el espacio en general, pero sobre todo el espacio comunicativo, la distancia de comunicación. Y esto es también bastante importante, ¿no? Porque la distancia de comunicación, es decir, la distancia a la que están nuestros rostros en una comunicación determinada, no es igual en una cultura árabe que en una cultura sajona que en una cultura mediterránea, ¿no? Por ejemplo, la distancia de comunicación en los Estados Unidos es mucho menor que la nuestra. De tal manera que cuando tú te acercas a un estadounidense a hablar, a una alumna, lo que sea, a hablar con ella, inmediatamente echa el cuerpo para atrás, porque siente que has invadido su espacio. Siempre se cuentan anécdotas como en reuniones de diplomáticos se pone a hablar un árabe con un sueco, por ejemplo. En el mundo árabe la distancia es mucho menor y entonces el sueco va reculando y al final está contra la pared porque va intentando aumentar la distancia porque en esa distancia claro, se y el otro muy se va incómodo, acercando, ¿no? Cada vez más. Claro. Pasa con la mirada, ¿no? Hay que tener también cierto cuidado, sí, con eso. Sí, sí, por ejemplo, en las culturas orientales no se debe mirar a los ojos al interlocutor, ¿no? Me decía una informante me decía que a ella en el colegio le habían enseñado a mirar la nariz de su interlocutor, no a los ojos. Y fíjate, recuerdo también en una tesis doctoral de una chica coreana, era incapaz de mirar al tribunal, incapaz. Toda la tesis la defendió mirando hacia la mesa. Fíjate, eso a nosotros nos da una sensación de inseguridad, más bien. Sí, sí, sí. Y no, para ella probablemente respeto. Era una forma de respeto. Eso es una forma de respeto. El respeto en las culturas orientales llega muy lejos. Claro. Fíjate que en muchas zonas de Japón, por ejemplo, se baña, toda la familia se baña en la misma agua, ¿no? Pero siempre el primero es el padre, ¿no? Si estás en una mesa para servir alcohol, el que sirve es el menor, ¿no? Es decir, incluso tienen palabras diferentes para el hijo mayor, el hijo siguiente. No, no todos son hijos, sino no, que hay un nombre aquí para... no la entendemos igual, ¿no? Qué interesante, no todo ello. Hay espacios donde es que no tienes escapatoria, o sea, ya seas japonés, o seas de la cultura árabe, o seas lo que sea. Si tú te metes en un ascensor, ahí no hay forma de escapar, o sea, ¿y qué se hace en los ascensores? Porque nosotros lo primero que hacemos es hablar del tiempo. Sí, fíjate que nosotros en los ascensores nos metemos, nos colocamos de forma muy caótica, muchas veces nos ponemos uno frente al otro a hablar. Tampoco nos miramos demasiado, ¿no? O sea, no, bueno, tampoco nos miramos, discretos. El espacio es pequeño, pero bueno, hay como más confianza. En cambio, en otros países saludas y nadie te contesta y... Y bueno, lo normal es ponerse incluso ordenadamente en el ascensor mirando hacia la puerta. Si ves en las películas en los Estados Unidos, cuando suben al ascensor están todos en formación mirando ansiosamente al número de piso para salir sin más. O sea, no dicen absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, tú a veces llegas a cualquier país de estos, dices buenos días y no te contesta nadie, ¿no? Y tú dices, qué mal educados. No, qué mal educados no, están educados en otra cultura, ¿no? Claro, son de otra manera. Sí, sí. En cuanto al contenido de las conversaciones, yo decía en un ascensor, hombre, pues hablas del tiempo, que es así lo más recurrente, pero es verdad que hay cosas que no se tratan, por definición, pues no sueles hablar del dinero, no sueles hablar de la salud, depende, si hay mucha confianza, ¿no? ¿En otras culturas son muy diferentes con esto? En algunas sí. Fíjate que lo del dinero suele ser común en algunas, ¿no? No se habla del dinero, no se habla de lo que ganas. En otras, en cambio, es bastante habitual. Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, pues es relativamente fácil hablar de los miles de dólares que ganas al año, ¿no? O en China también puede ser frecuente, ¿no? En muchos casos, pues hablar de sexo, hablar de religión, pues es un poco tabú. En Japón, por ejemplo, hablar de religión no se habla, ¿no? Pero bueno, generalmente depende también del contexto de comunicación. Por ejemplo, en Vietnam, pues si estás con un soltero, no se habla de matrimonio. Eso sucede mucho en las culturas orientales, el ser soltero no está bien visto. Incluso en Vietnam, una de las informantes me decía que es que era de ser un
La gente que estaba soltera después de los 35 años es que tenía problemas psicológicos. Pero bueno, por lo menos no les preguntan eso que se pregunta muchas veces aquí, ¿no? De tú qué, ¿cuándo te echas novio? Esas cosas no. No se menciona el tema, es tema tabú, ¿no? Las convenciones sociales, claro, son muy importantes. La forma de expresar el respeto, hablábamos antes, la forma de expresar la cortesía. Aquí también hay sus cánones. Por ejemplo, con los regalos, ¿no? Es verdad que cualquiera que haya tenido algún contacto con personas de otros países, pues se da cuenta que no todos actuamos igual. A nosotros nos traen un regalo y lo primero que haces es, ay, muchas gracias, a ver qué es, ¿no? Sí, pero esto es completamente diferente en lo que se regala y en la actitud cuando te lo regalan. Por ejemplo, volviendo a Japón, cuando te regalan algo, siempre te dicen, lo atenúan, le quitan importancia. Bueno, esto es una cosa pequeña, aunque sea un regalazo, ¿no? Y no se abre. Y desde luego, si el que te lo ha regalado te dice que lo abras, no puedes romper el papel. Tienes que quitarlo con muchísimo cuidado, porque son muy supersticiosos y eso sería un símbolo de mala suerte. No se regala ropa, por ejemplo, a los niños no se les regala patucos, porque los niños van descalzos hasta que aprenden a andar. O sea, son... claro, tienes que saber bien, ¿no? Cómo tienes que comportarte, porque si de repente caes en una situación de esas, por ejemplo, te invitan a una boda, ¿y qué haces? Bueno, vale, das dinero, pero no des 200, 400 o 600, no puedes dar un número par de cantidad, porque un número par se asocia a que se puede dividir perfectamente por la mitad y eso es un mal augurio para el divorcio. En cambio, los funerales también dan dinero, pero dan cifras impares. Qué curioso, fíjate. Interesante. Eso es necesario saber. Por ejemplo, por lo que tengo entendido, en Holanda, pues mucha gente se regala flores a hombres. Mientras que, por ejemplo, en España te regalan flores y dicen... Eso es extraño, bueno, para un hombre. Es verdad que esa cultura de regalar flores en general está tan extendida que quizá, pues bueno, para los hombres tampoco resulta raro. Los halagos a las personas. Yo estoy pensando, por ejemplo, si te invitan a comer, pues lo normal es que si algo que te ponen está muy bueno y tú quieres halagar a la persona que ha cocinado, por ejemplo, pues que lo digas en alto, ¿no? ¡Uy, qué rico está esto! Esto también en algunos sitios no se hace. Bueno, se hace, pero de otra manera, ¿no? Puedes decir que está... O sea, las costumbres en la mesa son curiosas, ¿no? Porque tú halagas, por ejemplo, en China halagas dejando comida en el plato. Anda. Porque eso significa que has quedado muy satisfecho. En cambio, en Japón no puedes dejar nada en el plato, ni en India tampoco, ¿no? Hablamos también de los eructos, ¿no? Los reconocidos eructos, que efectivamente... ¿Es cierto o no? Porque siempre se dice que es cierto, algunas sí culturas sí que... No hay que abusar, no hay que estar ahí haciendo la traviata en aire expirado, ¿no? Pero sí es verdad que en las culturas árabes, incluso en la India, eructar es una muestra de satisfacción, ¿no? Y se puede decir. Y con el halago hay que tener cuidado, porque nosotros aquí muchas veces decimos, sí, está muy bueno, y entonces inmediatamente nuestro anfitrión, ¿quieres más? Sí. Y eso cuando, por ejemplo, lo vive una persona oriental, nosotros sabemos que en España, para decir no, aunque queramos decir sí, decimos, ¿quieres más? No, gracias. ¿Quieres comer más? Pero por educación tienes que decir, ¿no? Y dices, no, gracias, lo dices despacio, pero si realmente no quieres, tienes que ser mucho más enfático y mucho más insistente. No, estoy lleno, de verdad, no quiero más. Pero claro, los extranjeros dicen solo no, gracias, y su anfitrión piensa que lo está diciendo por educación, por tanto... Le insiste... Insiste y hay pone, que comerlo. Se pone pesado, ¿no? Y mis informantes japoneses decían que estaban desesperados porque ya no sabían cómo decir que no querían más, ¿no? Esto ocurre también con culturas latinoamericanas, porque, por ejemplo, con otro de los invitados de este programa, con Alfonso Figueroa, lo he hablado alguna vez, que es mexicano, y él decía, bueno, cuando vine a España me di cuenta de que normalmente se solía decir que sí a la tercera, o sea, lo primero, ¿quieres más? Sí. No, no, gracias. Sí. La segunda vez, ¿seguro? No, de verdad. Y entonces a la tercera ya acabas diciendo, vale, venga, ponme un poquito. Bueno, las relaciones personales están cambiando también en todo el mundo. Ahora hay parejas de hecho, hay parejas gays. Esto, claro, no se lleva igual, por supuestísimo, en todas las culturas. No. Y además, como se sabe, pues las culturas árabes no lo aceptan muy bien, pero las culturas orientales muchas veces tampoco, ¿no? Por ejemplo, mis informantes indios, cuando yo les hablaba de parejas de hecho, o, por ejemplo, decían, no, que eso está muy mal visto, ¿no? Igual que en Vietnam. Con respecto a los gays, los indios me decían, no, eso aquí no debe haber.
Quiero decir, o sea, imagínate hasta qué punto está opacado, olvidado o oculto para que piensen que ni existen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en general está mal visto, mal visto. No se habla de eso y en fin, también lo relacionan con la enfermedad, una cosa... Los ritos son un mundo, algunos de ellos los hemos comentado aquí, pero estoy pensando más bien, pues eso, tú has puesto ejemplos de una boda, pero ¿qué pasa si tú vas a un funeral, no? Pues de entrada dirías, pues yo voy de negro, bueno, voy a decir, eso, te acompaño en el sentimiento, no sé, hay frases depende, prohibidas. Sí. El color del luto en la India es el blanco, por ejemplo. Entonces tú si vas de negro, pues no vas adecuado, o sea, tendrías que ir de blanco, ¿no? Por ejemplo, en muchos funerales de ese tipo duran hasta 3 días, ¿no? Los ritos con respecto al difunto también son diferentes. Por ejemplo, en Siria lo lavan y lo lavan y lo vuelven a lavar y lo lavan 3 veces y los hombres se dejan la barba 3 o 4 días en señal de luto y como comen en las... En la celebración del funeral. Sí, son cosas bastante diferentes y muchas veces chocantes para nosotros. Todo eso también está incluido en esta encuesta con muchísimas preguntas de las que hablábamos al principio. Sí, está incluido, sí. No sé, Javier, tú que eres profesor de la Facultad de Filología, tienes muchísima experiencia también, has tenido mucho contacto con gente de distintas culturas, de distintas lenguas. ¿Tú crees que le prestamos de verdad suficiente atención cuando enseñamos el español a todo esto que lo rodea? No solamente no le prestamos la suficiente atención cuando enseñamos español para extranjeros, sino que no le prestamos la suficiente atención cuando enseñamos español y comunicación en las escuelas, ¿no? Porque todos estos aspectos culturales son básicos para una comunicación fluida y si queremos que nuestra comunicación tenga éxito, tenemos que concienciar a nuestros estudiantes, también a los españoles y a los no españoles, de que, como decíamos al principio, la fluidez lingüística está muy bien que sepas hablar bien, que sepas expresarte bien, pero como no tengas conciencia de quién es el otro, esa comunicación no va a tener éxito, porque le vas a ofender, porque vas a dañar su imagen, porque vas a dañar la tuya y no vas a conseguir alcanzar los objetivos comunicativos que tienes propuestos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se le da la importancia que tiene y la tiene y mucha. Y también no interesante eso que dices, que también para los propios hablantes de español, para la gente más joven, ¿no? Que está aprendiendo el mundo en general, porque eso es cierto que a veces lo dicen personas de distintos ámbitos, no solo los profesores, que hay una forma de dirigirse quizá al profesor que no es adecuada, hay que saberse adaptar al contexto, todo eso también hay que enseñarlo y hay que pulirlo, ¿no? Pues sí. Pues una conversación muy interesante, Javier, y espero que ese estudio que estáis haciendo, que esa encuesta, arroje muy buenos resultados y después pueda salir adelante. En algún momento podemos hablar, si te parece, de los resultados de esa encuesta en torno a lo que rodea lo puramente lingüístico. Muy bien. Y bueno, te voy a pedir que nos traigas una recomendación, un libro, como siempre, que no sé si tendrá que ver o no con este tema que hemos tratado. Bueno, un poco, sí. Realmente no hay ningún libro que recoja toda esta enciclopedia cultural, ¿no? De hecho, es lo que nosotros intentamos hacer. Pero sí hay un libro que habla sobre la comunicación no verbal de un investigador que se llama Knapp. Y yo creo que es un libro muy recomendable, muy interesante, muy divulgativo, donde se puede ver la importancia que tiene todo lo que es no verbal en el mundo de la comunicación. Uh-huh. No hemos mencionado, por ejemplo, los gestos, que seguro que ahí también aparecen en ese libro, pues ¿no? Sí. Porque hemos hablado de costumbres, pero no hemos hablado de gestos, ¿no? Que no en todos los sitios puedes hacer cosas habituales, o a lo mejor el gesticular demasiado, como hacemos nosotros, Hay también lo que se llaman falsos amigos kinésicos, es decir, un gesto que aquí significa una cosa y en otro país significa otra, ¿no? Uh-huh. Eso también es bastante interesante. Hay muchos gestos que son comunes, es verdad, hay un esperanto gestual que puede ser muy útil para la comunicación, pero hay otros que pueden dar lugar a equívocos. Así que mejor tenerlos vistos antes de ir a determinados países. Sí, antes de hacer ciertas cosas. En esta nueva etapa de la lengua desatada, que es la tercera presencial, la cuarta, si tenemos en cuenta la primera, pues hemos introducido una pequeña novedad, y es que es verdad que guardamos en una caja especial palabras bonitas, como tú bien sabes, que ya estuviste en el programa, pero hemos querido esta vez también destruir simbólicamente palabras. Tenemos ahí una trituradora manual y te he pedido que me escribas una palabra, todavía no he visto,
A ver qué palabra es la que tú, a ver, destruirías simbólicamente. Bueno, pues tiene que ver mucho con esto que estamos hablando y la que destruiría sería intolerancia. 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 Muchas veces somos, bueno, intolerancia en muchos aspectos de la vida, ¿no? Yo creo que la intolerancia es un virus que infecta a la sociedad y en el mundo de las culturas más todavía, ¿no? Sí, tenemos que ser tolerante con la cultura de los otros, entender la cultura de los otros para que este mundo pueda ser un poco más habitable. Pero no solamente con la cultura, sino con la forma de vivir en general, ¿no? Ajá, pues entonces, te voy a pedir que te cojas la caja. Voy a coger la caja. O que la coloques ahí. Y vamos, voy a destruir esta palabra. Y vamos a destruir la intolerancia, a ver si puedes, que es todo muy manual. Sí, sí, sí. Intolerancia, ahí queda. Mira cómo ha quedado, ahí queda. Trocitos, es verdad. Echa jirones. Una palabra que, en fin, que no nos gusta en absoluto, que buena la tolerancia para todo. Pero la palabra chula, la que te he pedido para la caja, a ver qué has pensado. ¿Qué me bueno, traes? Pues la palabra chula me parece chula por dos razones, ¿no? Me parece chula pues, fonéticamente, porque es una palabra que se pronuncia muy bien, que transmite mucho y me parece chula por lo que significa, ¿no? Es la palabra bonomía, ¿no? Bonomía. Bonomía, ¿no? Fíjate que suena muy bien, es muy redonda. Claro, tiene ahí esa H suave, por medio, bonomía. Sí, sí, sí. Y luego, pues bueno, alguien que tiene bonomía es una persona afable, honesta, honrada, ¿no? Tolerante. Y bueno, me parece que también ayudaría mucho al mundo en el que vivimos. Conviene que esté aquí en esta caja. Lo de bonomía sí. También tiene un sentido como de buenazo, ¿no? De, sí, un poco demasiado, así, ¿no? A veces un poco bueno. Demasiado, ¿no? Pero bueno, mejor pecar por exceso que por defecto. Así es, mejor pasarse. Pues la dejamos aquí en la caja de palabras chulas. Javier, ha sido un placer hablar contigo de todas estas cuestiones y aprender un poco más sobre otras culturas. Gracias por haber venido. Muy bien, gracias a vosotros. Nosotros nos vamos. Hasta aquí La Lengua Desatada de hoy. Hasta el próximo viernes.